Bienvenidos a esto que es WWE Saturday Night. Muchísimas gracias por estar en este sábado conmigo para hablar de todo lo que está sucediendo en el universo WWE, porque vaya que están sucediendo cosas, ya que como bien saben, la semana pasada fue Clash at the Castle y pues esta semana se puso Raw, SmackDown, las redes sociales, las noticias, todo muy caliente, así que pónganse cómodos y vamos a empezar con lo que sucedió este lunes en Raw. Ya que, bueno, después de lo acontecido en Cardiff con este... Marcelo tiene toda la razón. Parece que Dominic está como hipnotizado. Después, Rhea Ripley dijo que Dominic Mysterio se enfrentará en un mano a mano contra Edge. Y, de hecho, de esto tiene que ver la dinámica de esta tarde para que participen, porque quiero que ustedes me digan, recuerden, váyanse hasta atrás. Así que ya lo dijo, va a estar el viernes en SmackDown, así que espérense porque más adelante vamos a ver qué sucedió con Strowman ayer. Pero ahora vamos con el aún señor dinero en el banco, Austin Theory, que llegó al ring y dijo que quizá las cosas no salieron bien en Clash at the Castle, ya saben, por el golpe que recibió The Fury. Y Kevin Owens llegó y se burló un poquito de él diciéndole que pues sí, pues que le dieron un KO y agregó que Tyson Fury le hizo un favor porque de canjearlo podría haber recibido una paliza de parte de Roman Reigns y de Drew McIntyre. Luego se hicieron de palabras y como yo digo siempre, ¿para qué arreglar las cosas con palabras si las pueden arreglar a golpes? ¡Horrible! Lunes, no se vayan a perder Raw porque va a estar presente. Vamos a ver qué le depara WWE a Johnny Gargano y los fanáticos están felices. Cambiando de tema, Triple H, y esto es, yo estoy feliz con esta. Triple H habló sobre Bad Bunny.